Oh yeah. Oh man. Ooh. Welcome to another episode of Supreme Connection. I am DJ Supremo, the host with the most. Y ahora tenemos un topic bien fregón. Pero antes de eso, I'm going to introduce everybody. La modelo del show, Fasnia. Ya la conocen. La guapísima Fasnia. The mics. Ay, no. Oh my goodness. Hey, se durmió. It's alright. Es que sabe que es viernes y el cuerpo lo sabe. El día se hace acá en Hawaii. Con un coquito en la mano. Camera guy, ¿cómo anda? Muy bien, muy bien. Sí, ¿y usted, compadre? Al 100. Comiendo papitas. All right. Y por petición del público, she's back. Our special guest. Porque el episodio pasado fue un éxito total. We loved her input y the comments were good. Así que, camera guy. ¿Qué onda? ¿Qué hay en el menú? Pues tenemos un platillo bien rico. El que no tranza no avanza. Inga, su tranza no avanza. Queremos hablar de las tranzas. Y si algún día te han transeado, conoces a alguien que han transeado. Y para los que no saben lo que es una tranza, es como que te robaron. Te fregaron, te jodieron. ¿Cómo o te robaron? ¿Cómo? Que te robaron. Sí te robaron, güey. No. Sí te robaron. ¿Cómo que te robaron? La neta es, ¿a quién no han transeado? Pues, ¿a quién no han transeado? Todos nos transean. En veces nos damos cuenta y en veces no. Vea, pero como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Oh, y man. Sí. Es que nos puede pasar algo tan chiquito, ¿verdad? Como cuando pagas... Cuando pagas algo porque que no sabía que estabas pagando, ¿verdad? ¿Nunca lo has pasado? Oh, ya. Yeah. Sí. O sea, te lo meten en el así, una cervecita extra. Uh-huh. Un shot. El tip. Oh, ya sé dónde me transearon, güey. Ya me acordé. Por eso no vuelvo a ir a Mazatlán. Ya me acordé. Acabas de abrir una herida. Ay, no. Más o menos. Esas son cosas pequeñas. Y luego otra gente la han transeado con más feria, pues más dinero y todo eso. Queremos hablar de experiencia, anécdotas de esas cosas. Esa naturaleza, güey. A ver, ¿quién tiene la más yo acá? Yo pienso que... No sé, güey. Es que yo no puedo comprender la gente que transea. O sea... Vamos a dar un backstory cómo salió esta plática. O sea, ok. Échenle. Agárrense. Mira, en mi profesión, nosotros somos fotógrafos, videógrafos, hacemos quinceañeras, bodas, etc. Profesionalmente, ¿ok? Entonces, ya me ha tocado varios clientes, varias personas que me han dicho, es la historia típica, ¿no? De que, fui y pagué un depósito para un vestido. Y se llega el día que le vamos a hacer el photoshoot o un día antes. Y me hablan, no, fíjate que no me entregaron el vestido, que me quedaron mal, que esto y que lo otro. Y al fin de cuentas vienen saliendo que nunca se les entregó el vestido, nunca nada. Y dejaron el depósito y no se les regresó el depósito. Ajá, y no se regresó el depósito. Wow. Uh-huh. Y estamos hablando de depósitos de $500. Yeah. O sea, no son 30 no son, bucks, no son 50 bucks. Pues. 20, no son 20 Ajá, dólares. Son $500. Son $500 que ahorita sabemos todos que todo está muy caro. Sí. Sí, ¿sabes? Entonces... Lo que haya sido, pues. Nadie está para regalar 500. A huevo, ni yo. ¿Dónde está la fila para ponerme? Le dije al Sergio, hey, güey, deberíamos poner un changarro de depósitos, güey. Es lo que dije. Aquí tomo tu depósito y no sé si te entregué tu producto. Y no te vuelvo a ver. Entonces, se me hace bien zarra esa cosa, pues, ¿por qué? Porque, mi pregunta más grande que digo, ¿qué pensará? O sea, ¿cómo vivirá esa persona que se la lleva transeando? Porque yo digo, a mí no me gusta que ninguno de mis clientes es like blowing on my phone. Uh-huh. And telling me, hey, eso. Imagínate que tengas a 100 cabrones, güey, mandando ese mensaje, me rata. Y... Uh-huh. O que te estén quemando en el Facebook. Sí. O que hagan un WhatsApp acá, uh-huh, o lo que sea, pues. And it's kind of like, damn, like... Do you really have the... O sea, ¿cómo vas a gastar? ¿Qué tanta energía le tienes que meter a eso to keep going? Deja tú nomás to keep going, but qué vergüenza, güey, si tienes hijos, si tienes pareja, si tienes familia, que te estén quemando por todas partes y por pinches $500.
Yeah. Uh-huh. But I know it's a lot of money right now, but still, like, $500, güey. O sea, en vez de... O si no puedes, solo pasó, pero, da la cara. Pero es un negocio, pues, and that's like, we're, like, es lo que decimos, pues, she's trying to run a business, y así, yes. Pues, nadie corre un business así, no, pues. Pero la neta que quema, o sea, la pero, onda. Pero sí, hay mucho negocio, ese no es el único, hay mucho negocio que así son. Yeah, there's a lot of businesses aquí en Tucson. ¿Te acuerdas los de allá de la, los compa aquello, güey, que están allá por la... O la Cambo, güey. Donde se hace la Cambo, güey. En la ¿dónde? Lo de los vidrios, güey. Sin decir nombre. Ah, ok, sí, sí. También, sí. Like, I heard stories que como que transeaba insurances or whatever. Sí. Oh, yeah. Y eso se usa mucho ahorita. O te dicen, por ejemplo, no sé, el piso. Va alguien y te hace un estimado para hacerte el piso. Tú le das el depósito para que compren el material. Van, te quitan el piso, sí. Y luego no te lo ponen y no te contestan. Ay, o sea, ¿qué piensan? Que la gente no trabaja, que la gente no necesita. Yo no entiendo cómo pueden, pero yo creo que, ¿sabes lo que es? Yo creo que se les hace maña y les vale. Sí, sí. O sea, se les hace maña y les vale. ¿Por qué? Porque no han como topado. No hay consecuencias, pues. Y no pero, han topado con la gente incorrecta. Llegan a topar con la gente incorrecta. No van a matar a la este. Y sí. Luego no saben por qué les queman el changarro. No, sí, no. Lo noto muy soft. Les cuento una de las mías. A ver, sí, échale. Ok. Hace. A ver. Vamos a ponerle 2 años. Estaba haciendo yo. Atrás de mi casa quise poner cemento, ¿verdad? Para expandir el cemento que ya tenía. ¿A poco te traicionaron, compadre? Compa, es que así es la vida de ruda. Como decimos, ¿te vieron la cara, güey? Técnicamente no, pero sí. Pero sí. Pero, bajita la mano. Entonces, when I buy my house, ¿sí se acuerda que tenía atrás tengo un porche con, ¿verdad? Un deck y todo. Entonces, nomás expandí la expansión de cemento que puse atrás. Entonces, pues igual, la clásica, hey, que... Este camarada conoce uno y te lo recomienda. Órale, perfecto. Entonces, ya le llamo al compa. Ya viene y me hace un estimate. He estimated like $4,000 for, I'm gonna say 40 by 15 feet slab de cemento, ¿verdad? All right, cool. Entonces, ya quedamos que el famoso depósito, ¿no? Y que on a set date. Ok, entonces se le da el depósito, ¿no? Vamos a ponerle que me cobró unos $1,500 de depósito. Ok, and I had the money. The money wasn't the problem. Entonces se llega el día. Ok. No, pues, llegó el camarada de el troque to deliver the cement, the cement mix, ¿no? Entonces, resulta que el compa que iba a traer la máquina porque, pues, se ocupó una máquina para empujar el cemento por la manguera para que llegue a donde está. Ah, pues resulta que el compa ese de la máquina se le fregó. Mm-hmm. Entonces, ¿qué pasó? Ya le llamó otro y que no le contestaba. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que acarrear en pura... No. Pues entonces, no es que como... Fue una madriza más. Pues ahora resulta que ya subió. Güey, pues esa no es mi culpa. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿cómo vas a hacer un trabajo sin cerciorarte que tengas todo en orden para poder hacer el trabajo? Entonces ahí fue el number one. Red flag number one. Red flag. Entonces todavía no se termina el trabajo y ya quiere que le liquidara todo porque le tenía que pagar a su gente. Entonces yo digo, how is that my problem, bro? You deliver for. I already give you the deposit. Deliver the job and then I'll pay you. Entonces I was out of town, like you guys know, y pues yo le dejé el dinero con mi señora y le dije no le des el dinero. The job is not done. Y todavía a mi señora sí se le puso picuda, pues como es mujer, se mete como él, ¿verdad? La miro sola, pues ahora sí. Nos dio una garantía de 1 año, ¿verdad? The cement cracked, que es normal que se craque. I understand. Cement cracks is gonna happen, you know, especialmente en California que nos tiembla cada 5 días. That's gonna crack. Pero pues, hey, customer service, no, it cracked, let me go and heal the cracks para que no se siga craqueando, you know. El vato ya cuando nos dio una garantía verbal, que yo le recomiendo que cuando les den una garantía, tiene que estar documentada, si no, no tiene validez. Papelito habla. Él sí se molestó porque no le pagué el dinero cuando él lo quería, porque yo quería que estuviera terminado el trabajo. Cuando yo le llamo como a los
no pasaron ni medio año, como a los 4 meses le llamamos, hey, se craqueó el cemento, come treat it. Y usted nos dio una garantía de un año. Hey, pero no hicimos ningún contrato ni nada en escrito. Fue lo primero que me tiró en la cara. Damn. Ahí va. DJ Supremo is ruthless. I'm ruthless because yo tengo todo en orden. Yeah. Tengo mi negocio, tengo mi aseguranza, tengo todo en orden por lo mismo. Yo sé que esta camada ni papeles tiene. A mí no me cuesta nada. Yes. Hey, my buddies from ICE, check this out. You know what I mean? Entonces luego se agüitan con uno. Sí. ¿Verdad? Entonces eso a mí me pasó. Y ahorita, wow, entre muchas cosas, ¿no? Así que damn. Yeah. Qué fuerte. Listen and learn. Mira, pero también está al otro lado de la moneda, güey. También a existen ver. Los clientes que transean, güey. Sí. Sí. Ah. Porque tengo amigos que hacen like side work, like they do jobs on the side, como ponen cabinets y cosas así, uh-huh, y ponen granite y todo el rollo. Entonces hay clientes que vas y les instalas y por contrato dice, ah, me tienes que pagar tanto cuando haga esto, y la otra parte tienes que pagar esto, y luego ya se termina de pagar ya cuando o completamente esté terminado, ¿verdad? Entonces llega el momento a que tienen que pagar todo. Y luego, no, pues que es que eso no estaba bien. No, que esto no estaba bien. No, que eso tampoco estaba bien. Yeah. Y luego todavía quieren que tú hagas todo, tu bro. Trabajo gratis de yeah. arreglarle sus problemas y no te quieren pagar. Aparte. Sí, so, sí, sí. Hay, so hay, también no. hay clientes que también son transas. Sí. O que se aprovechan de la, claro. del trabajador. Sí, de la situación. Pero déjales digo algo. Tú como instalador de gabinetes, etcétera, de lo que sea, tienes protección también. Mm-hmm. O sea, if it's on a contract y tú haces todo lo que el cliente te pidió, and you have proof to do it, y lo que pasa es que mucha gente hace trabajos sin licencias, pues, sí, sí, sí. hace trabajos sin asegurarse. Entonces, cuando ya el cliente se te pone al brinco que no te quiere pagar, you don't have no resources because yeah. you're already breaking the law since day one. Pero si tienes todo en orden, that's why, para eso existen los clientes. Y le pregunté, hey, güey, ¿y qué pasa si algún día no te quieren pagar nada? Güey, pues quito los gabinetes y me los llevo, güey. And you could do that. That's still your property. Dije, sí, porque it's my property. It belongs correct. To me. Yeah. They haven't paid in full. So I can take my... Los dejo sin cocina, dice. Es como las fotos de las bodas y todo eso. If we get that day and you haven't paid us, bye. Yeah. Bye. I don't show up. Pero sabías que es el problema con eso, que muchas veces en la cultura de nosotros también somos muy amantes de confiar en, ajá, yo conozco fulanito, él te lo va a hacer. Sí, y sí. luego no hay contrato, no hay nada, uh-huh, y te chingan, ¿y qué vas a hacer? Te voy a decir algo. Yo por lo regular no me gusta referir a personas por la misma razón. Porque luego el ojete sabe. Sí, a ti tú eres el de la culpa de volar. Y luego yo siento que cuando conoces a alguien, no por nada, pero siento que te quieren fregar más. Porque en vez de que nos ayudemos entre nosotros, yo digo que, por ejemplo, si yo digo, no, mi tío hace, no sé, paredes, no sé, lo que sea. Yeah. Y le digo, fácil que vaya contigo porque yo lo conozco. Porque te conozco, como que no le ponen tanto empeño o piensan que pueden hacerlo cuando ellos quieran o toman su tiempo porque dicen, no, pues es amiga de mi sobrina. Todo bien, no pasa nada. Es como, no, güey. Sí, hay como un nivel de confianza. Sí. Pero tienes como profesional, tienes que decir, no, este es un trabajo que me están pagando por hacer eso. Tengo que tratarlo como cualquier otra persona. Pues. Exactamente. One ex-boss, before he told me this, and estas son las palabras más sabias, cuando me dijo, what a person tells you today don't mean shit tomorrow. Mm. Real simple. Excuse my language, everybody. So, que no está en papelito, no cuenta. Yeah, that's right. Sí, y la neta, like, es tan muy mala onda, pues, que la gente transea a la gente. Una vez un vato me dijo, el que no tranza, no avanza. El que no tranza, no avanza. Esa frase se oye mucho en los mecánicos. Sí. A ver, Fasnia. Señoras, es de frente. A ver, Fasnia. Yo sé que tú tienes una o más de mecánicos. No, ¿saben qué? De mecánicos,
la neta, siempre que voy o algo me pasa así, siempre le digo al final, no, pregunta tú porque yo soy... Me ven y van a decir, esta morra no sabe qué pedo, me van a querer... O sea, me van a querer meter todo el filtro, yo ni siquiera sé qué pedo. Va a decir la fase, sí, sí, está bien. Sí, sí. Una transmisión que ni siquiera es para el carro, ¿no? Sí, está bien. Va a decir la fase, sí, échale el líquido al blinker. Ma'am, your blinker fluid is low. No, pero sí, cuando voy aquí al oil change, like, les digo, sí, like, I just need an oil change. Like, I don't know. It's like 120, 150. Yeah, I'm that sounds like, about right. What? Yeah, that sounds about right. I was like, what the heck? Why so much? Antes pagaba like $60. Yeah, so but that's like, about right. Inflation. No, por ejemplo, yo quiero ir a comprar un carro, ¿no? Y no quiero ir. ¿Tú? Por, ¿tú sí, no quieres ir? Porque te chingan. Sí, ven que eres mujer y que estás sola y te quieren meter todo. Sí, sí. Mira, car sales, mira, una vez escuché a un vato que habla de... He was like a salesman de carros y dice, nunca vayas al dealership porque esos vatos, they want to get the most commission out of you as possible. Yeah. Y muchos de ellos, si te fijas, que te quieren vender lo que ellos quieren vender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque... They have higher profits off of certain cars. Entonces, they want to sell you what you want. So, por ejemplo, they hate cuando tú vas a un banco y ya llevas un pre-approval. Yes, because they don't get commission. Because they're like, nah, dude, this is what I have. This is what I can spend. What? Yeah, if you can go to a private bank or a bank and say, I want to buy a car. How much can I get out of loan? They pre-qualify you, please. Y te dicen, you can get a loan for... $60,000. Y tú vas con ese papelito, lo vas al car dealership. Hey, I already have a pre-approval. I want to buy this car. And they cannot talk you out of it. Pero son bien tranzas, güey, porque yo tenía amistades que van a un dealership, no voy a decir a cuál, pero van a un dealership que está allá por la Speedway. Hay como 6, hay como 10 a la mano. Pues van al dealership y dicen, no, tengo 10,000 para entre. Bueno, van al dealership y dicen que van a ir a comprar carro y van con esa mentalidad. Y lo dicen, no, pues quiero este carro. Y el muchacho le dice, sí, sí calificas. Y si vas en sábado o domingo, a veces los bancos no te pueden calificar esos días porque se cierran, pues. Le dicen, sí, llévate el carro, todo bien, todo pasó. Y el lunes les hablan, oye, no pasó. Pierdes el depósito y tienes que regresar el carro, güey. Oh, hell no. ¿Por qué? Porque tú ya firmaste un papel y ya te llevaste el carro del lot, so ya perdió valor, porque ya lo manejaste, so ya no, y no te dis, o sea, no te ayudan. Yeah, that's perfect. But they do that all the time. They say that you have to be careful. So I want to go get a car. And my thought was like, no quiero pago de carro, so voy a robar un carro que pueda pagar. Y platiqué con él, le dije, mira, una muchacha, le dije, quiero hacer esto. Me dijo, mira, te voy a ser sincera. Si vienes a un dealership, tú dices que quieres pagar el carro cash, no te van a quedar. Dijo, no es que no te van a ayudar, pero no agarran comisión, me dijo. ¿Por qué? Porque no tienes un préstamo. So, ellos no están agarrando intereses y no ganan igual. Si vas a un dealership, no digas que tienes nadie, que no tienes down payment. Y si mejor ven con la carta de lo del banco, se van a agüitar y a lo mejor no te dan tanto empeño, pero no vas a tener un interés de 20,000% y no te la van a meter bonita, me dijo. Porque tú ya vienes preparada. Doblada, ahí está. Doblada. ¿Y por qué? Pues porque sí, o sea, te ven y luego también se fijan mucho en cómo te ves. Como si tú vas, no sé, si tú vas a ir a comprar, no sé, al Home Depot y tú dices, quiero esto, no te van a subir el precio porque no pueden. Pero si vas a una parte donde ellos, como los dealerships... They fluctuate the pricing. Yes, dealerships can do that all the time. So depending on how you look, if you look like you have money, te van a decir hasta estrellas y butterflies para que caigas. Y si piensan que no tienes dinero, güey, no te ponen atención. No te pelan. La cruel realidad. Yeah. Wow. So we went to get a car when like 2 years or 3 years ago, yeah? Almost 3 years ago. Yeah. The car I drive right now, the Altima. And like I said, I don't have money. I'm broke. I'm broke, but I'm here. But I know you need to sell, so sell me let me see what you got. Let me see what you got. Y like, ah, oh, que este no. Pues fui con un lo conocemos, pues. Y le dije, no, pues dame un Altima. Mi hermano vino a agarrar un Altima, güey. También quiero uno igual, güey. Like, I liked it. What I'm gonna use it for is great, dude. Órale, pues. Like, but I don't really have money, bro. This is what yo compré una brand new van, una Honda Odyssey. So I bought it directly from Honda, ¿no? Entonces, ok, y es cuando te pasan al cuartito, ¿no? El famoso cuartito de atrás, to do the final. Hey,
Would you like to buy the extended warranty, man? Is gonna. Entonces yo decía, okay, well, I'm buying a brand new car. What could be wrong with it? It's if it's brand new. No, no, yeah, but o sea, huevo te quieren vender porque that's their commission, no? Mm-hmm. Entonces you tell them, okay, well, you're telling me you're selling me trash? Is that what I need a freaking an extended warranty? Yeah. You know? Entonces, all we know, when you buy a brand new Honda, when you buy a brand new Toyota, when you buy a brand new Nissan, por los primeros 10 años, no te tiene que dar ni un problema. Mm-hmm. Y otra cosa le recomiendo. It's 10 years or 100,000 miles. Correct, pero como esos carros son japoneses, no te, ni todo le tienen que dar. Es lo que te quiero decir, pues. No, ¿sí me entiendes? O sea, estás comprando algo bueno, you know what I mean? Y eso sí les digo. Cuando anímense, compren carro nuevo, no usado. Mucha gente dice, oh, don't buy the new car because let somebody else take the hit. Wey, compras un carro nuevo y era cero problemas, mm-hmm. papá. Tienes todas las garantías posibles por haber y las que todo lo que te puedas imaginar. You know mm-hmm. this. So, like for me, I have peace of mind. Le compré el carro a mi esposa. Me puedo ir a donde quiera. Y at least I know I'm not gonna get the call. Hey, this shit broke down on me. You know what I mean? At least zero. Zero. Bueno, yo una vez compré un carro nuevo y me habló la Debbie. Hey, Una Chevy. Hey, ahí está el problema, pues. Yo dije, ¿cuál de los que mencioné nunca dije Chevy? Disclaimer. Ahí en la pinche Broadway, el freeway estaba tirada la Debbie. Even 6,000 miles. I got a Jeep Cherokee too, like a couple years ago, and my transmission was always like accelerating on its own. I rear ended somebody because it accelerated, and it ended up being a limb loss. And the freaking dealership, I had the car for 3 years. I literally drove the car for 6 months. I was always in a rental. Y todavía se enojaron conmigo, güey, porque hice lemon loss. I'm like, no mames, no sea, ustedes no tienen la culpa. What? I don't know. They just could have taken the car back. They didn't want to. And the service people hated me because I was always there. Pero pues, necesitaba carro. Well, yeah, of course. No, you paid money, you know what I mean? Yeah, it's not, they act like they were doing you a favor. Man. Yes, like that, I owed them something. Hey. Ahí les va otra. Hablando de eso, eso pasa todo el tiempo. Like, people think they're doing you a favor. You know what I mean? No, it's not like that. Sí. Por ejemplo, ahí te va. The worst thing ever, y esto me pasó en California y aquí también. The worst thing is going to the MVD or the DMV. Those people act like they're doing you a favor. Yes. Taxes pay their check. Yes. They have to give you better customer service. Mm-hmm. If you go to the post office, it's the same thing. You know what I mean? And you go in there and they give you, te ponen cara de fuchi. Yeah. You know, like, you're not doing me a favor. Like, we're already prepaying for you to be here. Mm-hmm. So you better smile, baby. You know what I mean? Show them teeth. Yeah. They don't want to help you. A ver, ¿nunca te han transeado a ti? Sí, me han transeado. A ver, cuéntame la historia. So, cuando se hacen masajes, tengo el programa también de Cherry Pay, donde puede ser como After Pay. They can pay installments with Cherry Pay. Cherry Pay pays me and they pay them. So me ha pasado donde vienen muchachas, se hacen los masajes y en la última sesión hacen todo bien y a mí me han pagado, ¿no? Y lo que pasa es que they dispute it or they cancel it with the Cherry Pay or they don't pay it anymore. So if they don't pay it, like if you stop paying it, then they take a certain amount back because they need their money back. Y le hablé, y la señora, o sea, todo bien, güey, todo estaba bien, le hice los masajes, todo bien. Lo que pasó fue que yo siento que, pues, she tried to be smart. She said, how is she gonna know? O sea, ya la pagaron a ella, o sea, yo ya no lo voy a pagar. Pero, y yo le mandé mensaje, le digo, oiga, le dije, me pasó esto, o sea, es que me retrocedieron dinero porque dijeron que usted no lo pagó, ¿qué pasó? No, me dijo, no fui yo, no sé qué pasó, me dijo, deberías de hablar con ellos. O sea, ahí soy como tonta, hablándole a Cherry. Pero, me dijo esto la señora, no, me dice, ellos te mandan el statement. Yeah. Me mandaron el statement, me dijeron, no, mira, ella habló tal día y dijo que no podía pagar, y luego ya como que she gave them a different account y esa account ya no la tenía. Ooh. Y ya le dije y la neta a veces digo yo es mejor ni legales, güey, porque no tiene caso quemarte en primer lugar, pero cuando tienes tú un small business, sea lo que sea, si tú haces algo, it's not just against you but it's also against your business. No tiene caso. Segundo lugar, dijo, la mujer está ya más que yo.
I'm like, I have, you know, y a veces te quedas mejor como que, bueno, ya pasó, pero aprendes para la otra. Uh-huh. Ahora, o sea, ya me verifico que para cuando estén en el último masaje, que hayan pagado todo y yo verifico todo, para, porque luego, pues imagínate que todo el mundo estuviera haciendo eso. Yeah. Que hagan como, es como, you don't have no business. Yes, you wouldn't have a business. Or I've had times too where girls are like, hey, you know, I don't have enough to pay for the massages. Can I pay you in payments? And I'm like, yeah, as long as you pay by the last session, you can pay me however you like. Porque también es, o sea, yo he estado en esa situación donde no estás tan estable y estás haciendo algo por ti y quieres, o sea, también yo sé que lo necesitan en ciertos puntos, ¿no? Yeah. So les hago el paro. Y vienen y viene el masaje, me asignan el primer pago bien, luego vienen los demás porque eso se hacen 10 o más. Y están ahí y de repente ya no vienen y me quedaron debiendo por los otros 3 masajes porque no me dieron el primer pago. Y luego les mando mensaje, no me contestan. O, típica, o, de, la onda. Ajá, o de repente dicen, no, es que el doctor me dijo que no me lo hiciera y que no sé qué. Pero yo trabajo con doctores directamente. O sea, a mí no me puedes decir, no, el doctor no me dijo porque pues yo trabajo con ellos directamente. Yeah. Ellos me dicen lo que necesitan, ¿no? Pero como te digo, a veces no vale la pena alegar eso, porque digo yo, es, ¿para qué pues? ¿Para qué quiero? Si ya me hiciste una, ¿para qué te quiero en mi casa? ¿Para yeah. qué quiero en mi negocio? ¿Para qué te quiero la mala vida? Mejor quédate con tu dinero, todo bien, no pasa nada, pero pues aprendes de eso, aprendes a que tienes, mm-hmm. ahora les digo, si agarran paquetes grandes, if they can't pay it all at once, dame mitad de lo que es el paquete in your first appointment y la otra mitad in the middle of your other appointments, porque de esa forma no me chingan. A nosotros, pay, like, pay. Si viene una sesión, like installments. Do installments. Yes. So if it's like $50 or $100 per session, mm-hmm. you know? Yeah. Oh, I'm not going to start the session, you pay me $100. Mm-hmm. And then that way you're safe, they're safe, we're good. Yeah. And that's how we came up with our slogan. What is it, compadre? If you don't pay, we don't play. I like that. Yes. That's it. Mira, no, I mean, a nosotros nos pasó algo parecido. De hecho, sí, creo que en negocio creo que es la única vez que me han transeado. Pasó de que agarramos un contrato para una boda y and they got like a really high package. Mm-hmm. Y me dieron el entre y luego no me pagaron. Te la cantaron bonito. Y pasó el tiempo y este paquete llevaba de que te íbamos a hacer varias cosas con ellos antes de la boda. Resulta que pues no sé qué pasó, el vato iba a venir porque no vivía aquí, el muchacho iba a venir aquí y luego me dijeron queremos ir a recibirlo al aeropuerto. Ese día teníamos otras cosas que hacer y no podíamos asistir. Entonces le dije, pues les voy a hacer un picnic y cosas así, uh-huh. cositas. Así que unos detalles de nuestra parte, so we can make up for not being there. So, we ended up doing that. Y luego ese mismo día me dicen, hey, mañana vamos a tener una ceremonia pequeña. I already knew about the ceremony, I just didn't know the specifics of everything. Entonces me dice, vamos a hacer la ceremonia y que no sé qué, pero nomás usar el pro ceremonia y nomás porque él se va a ir otra vez y ya no sé si a lo mejor hasta no sé hasta cuándo vuelvo otra vez. Uh-huh. Ok. Y pues llegamos al lugar de la ceremonia y pues nosotros íbamos a estar ahí unas cuantas horas nomás, pues, o sea, a eso teníamos planeado. Y cuando llegamos, pues nada estaba listo. Y ahí nos tenían como... Duramos como casi 2 horas. Yo y Sergio ahí parados. Porque nada estaba listo. Y we were just like... Oh, no. Like, you know what I mean? Doing like, nothing. Yeah, we're not doing anything. Am I getting paid for this? Yeah. No, and we're not getting paid. That's the problem. So, pasa eso. Y luego de repente... que vamos a hacer the grand entrance. Yeah, they started doing everything. Y nos quedamos, ¿qué pedo con esto? Y luego, que... father-daughter dance. It was the wedding. Ajá. Yeah, Miss Wee. que the first dance. I was what was the wedding. Hell? And me and Sergio, we rolled with the punches. Yeah. You know what I mean? Because you were there already. Yeah, because I was But we there. Were talking about it. We were like, bro, you're going to have to tell her, like, I think this is the wedding. Yeah. Like, we were talking about it. I think this is the wedding, bro. And so I said, yeah, we ended up, like, coming up to the... Sacamos esa conclusión. Entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? Les dije, los agarré los dos. Y les dije, mira, ¿sabes qué? Yo pienso, pues, es que ya se casaron. O sea, eso es la boda, pues. Uh-huh. Entonces le dije, mira, lo que voy a hacer...
les voy a reducir el paquete que tenían a un paquete que, pues, la haz cuenta porque estuvimos ahí 6 horas. Ajá. Porque haz cuenta que we rendered the services. Yeah. Y ya, and, you know what I mean? Entonces, lo que, sí, mira, me hierve la sangre. Porque, porque, mira, porque me dio like 200 or 300 bucks el vato ese día como un pago. Y ya me dijo, le dije, no, vamos a poner de acuerdo entre la semana y ya vemos qué onda. Y pues les estoy mandando mensajes. Pasaron como 4 meses. Y pasaron como 4 meses y no me pagaban. Y no me pagaban. Sí. Hasta que los tuve que hacer threaten que los iban y hacer un small claims court. Y la muchacha como que se Le dio miedo. Y me empezó, y dice, oh, but I can... I lost my job. I was like, I don't care. Like, I did my job. You know? Y ya pasó ese tiempo. Y luego me estuvieron pagando. La muchacha me pagaba como $100 cada quincena. Uh-huh. Tipo así. Y luego en eso, no sé qué pasó. O sea, me dijeron, ay, siempre no nos vamos a casar. El día que se tenían que casar. Yeah, that's crazy. Llegó el día de su técnica, su actual wedding. Y no se casaron. Y entonces pasó el rato y les estuve mandando mensaje y no me contestaba la muchacha. Porque con ella hice el contrato, con el vato no hice el contrato. Lo hice con ella, pues. Directamente, ajá. Yeah. Entonces, luego, como en diciembre del año pasado, me empieza a mandar mensajes el vato. Porque les volví a decir, hey, si no me pagan, los voy a mandar a corte. Les voy a dar 30 días para que le quiten la cuenta. Y si no le quiten, los voy a mandar a corte. Y es como cuando entra el vato. Y me da un chingo de coraje, güey. Porque digo, güey, pasaron 9 meses. Y todavía tengo que estar batallando con ustedes. ¿Sí? Ya se van a divorciar, y déjate. Y luego me da coraje. Esto es lo que más me da coraje, porque me habla el vato. Y ese día yo iba para un viaje para California. Y ese día me habla y me dice, oh, es que yo no tengo trabajo. Y regresé de allá donde andaba y no tengo trabajo. Y dice, yo pensando que tú, como ya has vivido un poquito más, comprenderías mi situación. Todavía. Le dije, hey, compa, pero le digo, yo tengo biles que pagar, tengo gente que pagarle, yo gasté de mi dinero para tu evento, para tu boda, para pagarlo, a lo que sea, y tú todavía no me has pagado, le dijo. O sea, le digo, y además, ya son 9 meses que han pasado y no me has podido dar pagos. Like, yeah, y me estaban dando, y luego empezaron a darme $100 cada mes. Y le dije, güey, le puse cálculo, iba a pasar como 2 años para que me pagaran. Le dije, no puedo, güey. O sea, le digo, para empezar no me va a rendir el dinero. Nunca lo vas a ver. Ah, entonces, entonces me dice, no, pues es que este es lo que puedo. Le dije, ok, le dije, ya. De hecho, viene ahorita febrero y es cuando me dijo que me iba a liquidar la cuenta. Entonces, le voy a hablar, ¿qué onda? I'm about to delete the video. Le voy a decir, hey, ¿sabes qué? Si no me pagas para el fin de mes, Ya no hay fotos. I'm gonna delete that shit. Olvídate. You know what I mean? ¿Por qué? Porque a mí se me hace, eso es una tranza. Sí. Del vato. Y abuso de confianza y todo lo demás. Entonces, yo digo, you could have just told us, we don't intend to pay you. Exactly, and I would have deleted the shit, I would have cut my losses, and I would have moved on. Pero que te tengan ahí como pendejo, diciéndote, sí te voy a pagar, sí, pa-, sí, o sí, que sí, te tengan que no te digan la verdad, eso es lo que hace enojar. Ah, y yo le dije, I wish that day you would have been more honest with me, and said, you know what, this is my wedding, charge me whatever you have to charge me, we'll work it out later. Yeah, that's low, that was low. Pero lo que no me dijeron, you just let us be like, you just let us kind of like just carry it, you know what I mean? Like, yo tengo todo mi derecho, porque no volvimos a hacer otro contrato. Es que didn't care, ¿okay? So el contrato que está ahorita está por la cantidad completa. Y así déjalo, güey. Sí. Entonces, si yo voy a la corte, le digo, hey, mira, este contrato, ellos quedaron a pagarme. No me han pagado, ya pasó un año. This is what I'm asking for. Pero ¿sabes lo malo de eso, lo que es? Que hay mucha gente, como dices tú, que es muy difícil que recuperes el dinero si lo pierdes. Porque dicen, no, pues no tengo trabajo. O la corte dice, le tienes que pagar, pero no hay algo concreto que te tenga que pagar. Entonces no ha firmado el contrato. ¿Cómo? El nuevo.
No hay contrato nuevo. O sea, él sigue en los 6,000. Sí. Ah, porque eso lo va a cobrar, güey. Sí. Porque me estás haciendo perder tiempo, güey. Sí, pues. Late fees. Because I told you, hey, let's make a new contract, we'll talk about it. And they didn't come and make a new contract. No, so the contract, if still that contract is still valid. Sí, pues entonces yo le dije, güey, nomás págame ese. No, es que no va. And they don't want to even pay that. Yeah. So now it's $6,000. So all I'm going to say is this. Por mis... All I'm going to tell them is, lo único que le voy a decir es esto. Si no me pagas para, si no me pagas para tal día, olvídate de tus votos. We're like a week away, bro. Yeah. O sea, si no me pagas para tal, si no me pagas para tal día, olvídate de tus votos. I have, lo que ellos no comprenden es que nosotros tenemos otro trabajo. Yeah. And that takes storage. Yeah. You know, I've been holding that on for like I almost deleted it a year already. That's a lot of pictures too, probably. Yeah. So and video. Yeah. Well, yeah. Yeah. Compa, voy a dejar de pagar la luz y les voy a llamar. Hey man, it's because you guys are older than me. You guys been here longer. I'm gonna do utility fraud. So no, it's that's where I'm at, man. That's, hey, digo una cosa, wey. Hablando de eso, utilities. Una vez, wey, yo tenía unos vecinos en mi casa, wey. Y ahorita me acordé. Y estoy seguro que le pagaron el agua, wey. Te robaba agua. Porque una vez miré una manguera, güey, conectada de mi casa, güey, a la de ella, güey. ¡Ay, no! Yeah. And yo dije, yo, bueno, pues si me robaron agua, no hay pedo, because, you know, everybody has real tough time. But if they would have told me, I would mean, like... Todo bien, yeah. Conéctate, güey. I got you. Ya tengo un jabón. Hasta que no pueda. O sea, like, I'm not gonna be like I wouldn't leave nobody with water. A mí me ha tocado estar sin agua. Sí, está culero. No porque no pagué, sino... Something happened. Cositas. Y se cortó and you're out of water, you know? Yeah, you can't even wash your hands. Can't wash your hands. Take like, a shower. You're like, like the struggle's real. You can't even go to the restroom, bro, because, you know, there's no water to flush that shit down. Yeah. So, like, I understand it. So, si le pasó eso, es una casa, la casa que está en sí, la rentan. Ahorita están otros compas, those people left. Get your own water. Yes. Pero tampoco abusen. No abusen de la confianza. Y un día que sí me cortaron el agua, güey. Porque se me fue la onda a pagarla, güey. Y ya pues. No, güey. We went to my dad's house and took a shower over there. Pero. And then brought some water. For the toilet. Pero. Está medio culero. La gente que tranza. Sí, like that. It's just like there's so many wrong things wrong with it, you know what I mean? Like, y lo malo es que no puedes hacer nada, güey. Como si alguien te transea, como si una, por ejemplo, si un negocio te transea tú y tú eres consumidor, es muy difícil que tú, que algo legal proceda si no es más de $10,000. Sí, y te lo digo por experiencia, porque a mí me ha pasado que me chingaron. Y no quiero hablar del tema porque fue alguien muy cercano. Y te juro que se perdió esta amistad. Por eso. Y amistad de años. Y digo yo. Hablando de amistad, hay un compa que no me saluda, güey. Pasa por un lado mío y como que. Y es una amistad de unos 15 años, güey. Sí, güey. Sí, güey. Porque te debe. Y de hecho, este fin de semana me lo torpeteé, güey. Y ya con ganas de decirle, ¿cuándo te debo para pagarte para que me saludes, güey? Y sabías que yo soy lo contrario. Yo sí los veo. ¿Qué onda? ¿Por qué no tengo nada que esconder? Sí, sí, claro. Sí. ¿Me entiendes? El que nada debe, nada te... Con la cara en alto acá, ¿no? Sí, o sea, y tú sigues viviendo tu vida, pero digo que es malo porque llegas a un punto donde eventually alguien te la va a cagar, güey. Sí, a lo mejor tu familia no, a lo mejor tu amiga no, a lo mejor lo que tú quieres conocido no, pero va a llegar alguien que va a decir, no, güey, o sea, a mí no me vas a chingar, yo sí te voy a chingar bonito, y no va a ser legal porque legalmente, si vas a la corte, si no es más de $10,000, no la hacen de pedo, güey. Mira, Y esa pareja me enseñó a ser ruthless. Yes. And porque ahora no se las dejo pasar a nadie, güey. O sea, si no me pagas, no voy. They fucked it up for everybody else. Así le digo. Yo así le digo a la gente. Si no me pagas, no voy. Yeah. Así de sencillo. Like, if you don't pay, I don't play. Yes. Have you guys retained the lawyer lately? Have you guys hired a lawyer lately? No. No? Okay, pues I retained the lawyer in a case that I had in San Diego. I already shared this before. Mm-hmm. Entonces, for me to retain him, me cobró $5,000, o yo voy a su oficina y ya pago. No, la pena. Okay, entonces, me dice, yeah, retain me for, you know, $5,000 is the retainer. Y le dije, do you think I'm going to use all that up? No, whatever is left over, I'll cut a check back to you. Hazte cuenta que it took me a couple of trips to go to San Diego, como unos 3 trips, y ya se acabó la case y todo.
Y luego ya que me manda el final invoice, haz de cuenta que fue $4,995. Dije, güey, no me manden el pinche cheque, te va a costar más caro cambiarlo en el Walmart los $3 que me van a cobrar, güey. Pero todo, haz de cuenta que when we met up in the courthouse, hey man, let's go upstairs, let's go have something for lunch. Ah, okay. Pues los 30 minutos que nos pasábamos en el lunchroom, me los descontaba, güey. Uh-huh. Mira el final invoice. Hey, on this date, I called you for 15 minutes. Y ya me descontaba, güey. Haz de cuenta que todos mis $5,000 los hizo en nada, güey. Te sale más caro agarrar abogado o ir a la corte que mejor cut your losses and just learn from it. Yeah. That's why. Damn, qué triste. Pero karma existe, güey. Y viene en diferentes formas. Y solito llega. Ah, huevo. Carmen caliente. No, esa casada. No van a tener fotos ahora, que ¿sí? se chinguen. Pero sí, el pedo, ¿sabes? El malo va a ser yo. Mi pinche fotógrafo de la culero. Y por eso estamos grabando este episodio, hablando de ellos. De una vez. Compa, no sea malo. No, somos malos, nomás. Que no sean malos ellos. Regale su trabajo, por favor. No sea así. Donation, please. Que me dejado. Que me dejado. Last time I checked, last time I checked my house was no charity. Oh, yeah. Que me dejado coma rajitas de aire, no pasa nada. Tax purposes, te va a ayudar, güey. There you go. Write off. Nah, I got a nice write off this year, but you know. So anybody send us a message con sus experiencias a ver si. No queremos quemar buenas a nadie, pero pues, ni modo. Las del vestido, que sí, manden la información. ¿Qué pasó con la del vestido de la 12? Neta, no, es que, mira, yo he escuchado varias cosas mal. Y yo no conozco a la persona. O sea, yo no conozco quién es. La conozco por el chisme. Yo la conozco porque yo he tenido clientes que han trabajado con esa persona. Uh-huh. ¿Verdad? Y sea lo que sea, no sé, o sea... Yo he escuchado que es cristiana, que esto y sí, que lo wey. Otro. Y yo, como te digo, yo no tengo nada malo que decir de ella. Porque no la conoces. ¿Eh? Porque yo no la conozco, pues yo no la conozco. Entonces, ya he tratado de no juzgar a las personas sin conocerlas. Porque, wow. porque a mí no me ha hecho nada, ¿sí sabes? Exactamente. Entonces no me ha transeado. A mí no me ha transeado. Y no me va a transear. Porque no voy a ir. Porque para empezar, mi niña apenas tiene 1 año. Falta mucho tiempo. Entonces, pero qué mala onda si esas historias que han pasado son verídicas. Claro. That sucks. Y más porque ahorita es un sacrificio hacer una quinceañera a cualquier, oh, yeah, a cualquier niña. Exactly. Es un gasto muy grande. No te cuesta ya $10,000, te cuesta 20, 25, 30. Yeah. Hasta 40,000. Te sale muy caro. So, es como un sacrificio que una 30, que hace una familia para un día bonito, para que alguien te chingue, pues no. Pues no. Pero, sí. Pero así, o sea, los trans, ¿verdad? O sea, hemos perdido amistades. Sí, claro, todos. Entonces, has perdido por $50 a gente que sí, te deja de hablar. Sí, o nomás por esconderse, güey. Por esconderse nomás. Es como si, yo siento te que... Te transean, pues. Sí. Mira, yo prefiero decirle a la persona, ¿sabes qué? Mira, güey, te voy a pagar tanta vez. Te hubiera servido que me dijeras, no te voy a poder pagar, güey. O no puedo. O simplemente, güey, ¿sabes qué? No puedo, güey. No te lo puedo pagar, me los prestas, güey. Déjame liviano y oh, you know what I mean? Just la like, neta. La nueva mentalidad de uno debe de ser, si tú prestas, prestas sin que pienses que te van a dar para paguen, atrás. Pues, porque ahorita ya nunca sabes y pierdes amistades, pierdes familiares, pierdes todo por andar prestando. Y a veces le he prestado acá a Jerry, a mi papá. Y no te paga, ¿verdad? No me paga. Se me olvida que me deben. Pero muy bien que se las cobren. Sí, se me olvida que me deben y lo al rato... Ey, por lo que te debía. Ah, los tacos. Sí, huevo. Agarra, lo que quieras. Pero es que así, yo no soy con el dinero así, pues, like, you have to just let it go, bro, because, o sea. Pero también tienes que saber a quién estás prestando. Sí, a quién. Obviamente, pues, hay familiares que no les presto, pues. Sí, like, como ¿sabes? Hace rato estamos hablando de alguien que tenemos en común que no le prestó feria. Porque mira, te voy a decir por qué no le presté feria. Uno, porque a mí me caga ese lado de la familia. I'm just being biased. I know. Segundo. I know. Segundo, en ese tiempo cuando me pidieron prestado, mi esposa iba a tener back surgery y ella no iba a trabajar. Entonces, pues ya tenía, ya tiene aseguranza y seguro y todo el pedo.
Entonces, pero no sabía cómo iba a funcionar porque nunca habíamos ido por ese proceso. Entonces, ¿cómo yo le voy a regalar dinero que tengo ahorita guardado? Que hicimos un monchecito para que... Se prepararon para esa situación. ¿Cómo se hace? Ay, sí, se me van a cortar la luz. Préstame feria. Bueno, mames, me la van a cortar a mí. Mira, compa, cuando se puede y cuando no se puede, no se puede. Y no se pueden agüitar la gente. No se deben de agüitar. Oh, ahí hay gente que se agüita, güey, sí, porque no le prestas feria, güey. O hay gente que en la familia, como por ejemplo, si te piden prestar y no les prestas y tú te vas de viaje. Ah, no me quisiste prestar, pero mira dónde anda. Güey, pues, es mi dinero. No, mami. No, no, sí hay gente, güey. Sí hay gente que no te deja ir en vacaciones en paz, güey. Sí, güey, sí. Están chingue chingue. Es como no, que no. Te fuiste y no me prestaste. Qué culero eres. Así te la echan, te la aplican. No, pero ellos no saben el sacrificio que uno. Dime a mí. Dime a mí. I mean, I'm ruthless, bro. You know what I mean? Y aprendes a ser ruthless. Yeah. I mean, ¿qué quieres, güey? Ponte a trabajar. Así de fácil. You're not. I mean, hay unos otros más saludables que yo. Mm-hmm. Pidiéndome feria. What the hell? Yeah. The hell out of here with that. Hey, you want the best, bro? Sí. Hey, you want the best? Te agüites. Es que arriba somos y en el camión andamos, pues. Yeah. Entonces, al fin de cuentas, o sea, el dinero no nos lo vamos a llevar. No más, pero yo pienso que, bueno, vamos a quitar el dinero, güey. El dinero vale madre. Lo que nos sí no vamos a llevar son los recuerdos de las personas. Ajá. O también el la moralmente, güey. Moralmente. Like, la lección. Mueres en paz. Sí, güey. ¿Cómo vas a? Ay, voy a morir. Damn, transía fulanito de tal. ¿Sabías lo que noto uno yo también? Que cuando alguien transea, por ejemplo, las personas que están transeando con estos vestidos o lo que estén haciendo, ¿tú crees que está a gusto? Es que por eso yo dije. Le comenté a Sergio, ¿cómo estará la señora? Yo preguntando. Yo bien preocupado. Preocupado por oye, su por ¿es su cristiana? Estado, está con Dios. Pero yo digo, yo digo lo siguiente, pues, o sea, qué mala onda, o sea, a mí no me gusta que nadie hable mal de mí, pues, o de correcto. Mi negocio, ¿verdad? Entonces, digo, pero que estén 100 personas, a veces porque yo a esta señora la han posteado, como te digo, yo no sé quién es. No es la primera vez. Pero no es la primera vez, no es la primera vez. De hecho, entonces, dice que viene de Phoenix. Ajá. Pero, like, tiene como cientos de comentarios de gente que le han pasado algo malo con esa persona. Y pelea con ellos en los comentarios. ¿Really? Yes. I haven't seen that. No, no. Que pelea con ellos en los comentarios, güey. Se pone a alegar y que ella es de Dios y que la están hostigando y que le vaya a la policía. Pero, güey, o sea, si no estuvieras chingando a la gente, nadie te va a chingar la vida. No chingues a la gente para que no te chinguen la vida, o sea. Sí, eso no lo sabía yo. Sí. Yo miraba los comentarios. De hecho, una vez, nomás de puro mitote, ya ves que... Aquí les va un tip a todos ustedes, ¿ok? Tip del día. Okay, no tienen que poner los puntitos, por favor, ¿ok? Hay tres puntitos arriba de la publicación. Nomás le picas aquí, picas ahí y pon... Like, turn on notifications for this post. ¡No! Yeah, you guys didn't know that? No. Jesus Pero Christ. Gracias por decirlo. Ok, so hay tres puntitos en la publicación. Le picas ahí y te vas a decir... Te va a haber una opción que te notifique de esa... So, cada vez que alguien postee, te va a mandar una notificación. Oh, okay. O sea, si van a ser chismosos, sacan chismosos, pero con el tiempo, por favor. No estoy poniendo puntitos, porque you start scrolling y es puro puntito. Puro puntito. Y luego como es como una carrera de puntitos, güey, a ver qué puede va. Ay, no. Y sí, mucha gente, like, they talk really bad things about her. De hecho, pero el otro día estaba leyendo uno que una señora, like, stood up for her. No, a mí me hizo muy, muy bien el trabajo y que no sé qué. Se la comieron viva. Sí, a la señora. No sé por qué la defienden. Yeah. Pero es como todo, cada quien tiene diferentes experiencias, pero es también el lado de la historia que tú des. Exactly. Por ejemplo, sabrá qué historia tendrá ella, pero pues para que se chingue tanta gente, pues no. No, no está bien, no está nada. Si fuera una persona, te la pasa, a lo mejor hay otra. Yo ahorita tengo una clienta que es ex clienta de este negocio. Uh-huh. Y esta persona dijo, cuando empezó, porque esa persona no tenía, mi clienta no tenía idea de quién, o sea, cómo estaba el rollo. Pues. Y fue dio depósito. So fue y dio un depósito
Y luego se empezó a dar cuenta que esta persona tenía muy malos reviews. Uh-huh. Ay, no. Entonces, cuando mi clienta le habló y le dijo, ¿sabes qué? Siempre no vamos a querer el contrato, no vamos a querer el vestido, etcétera, etcétera. Lo primero que le dijo la señora, según mi clienta, era de que... Vas a perder el depósito. Vas a perder el depósito. Uh-huh. O sea, ya lo hizo costumbre, yo creo. Entonces dijo mi clienta, pues, no hay bronca. Wow. Like, I'll lose the deposit, yeah. I don't care. Okay. Pues prefiero perder 500 ahorita que el día de mi quinceañera perder 1600. Imagínate. Yeah. No, pues todo el vestido. Damn, toda la quinceañera se arruina nomás por eso. Yeah, that's crazy. Pero pues, ¿cómo ya lo dijimos nosotros? Vamos a hacer un negocio de puro depósito. Vengan y dejen su depósito. You want to invest, bring your deposit. You won't get it back. Fíjate que estoy empezando un banco nuevo. I need investors. Deja tu depósito aquí. Puedes agarrar cualquier paquete de Supreme Media. Cualquiera que tú quieras. O sea, deja tu dinero aquí. Es lo que hace el Starbucks. You give money to the Starbucks bank, the app. Yeah, you prepay it. And you prepay it. You load up your card. You load it up. Y lo te dan. It's points, like a point. Oh, credit. A credit. Points. It's credits. Oh, here's your coffee. Mm-hmm. Y le vas sacando. But you really, what you actually did is you just made Starbucks. If money. $1, 1 million people. $1 million. $1 million. No, imagínate cuántos. One day. In one day. Tengo colección de vasos, creo que tengo con más de 200. ¡No! No te pagan nada. Damn, I'm in the wrong business. We're gonna open a bank. What are you doing, fool? What are you doing? Y lo ves, oye, y saben, Supreme Media Bank. Bank. Supreme Coffees. Supreme Coffee Shop. Coming to hear you. Coming soon. Oye, espresso machine coming soon. Yes, eh. We need $50,000 to buy the espresso machine. So make your deposit. When we have the money, we'll buy it and we'll get you a coffee. We'll get you a free coffee. Free coffee on us. Acá sale el Jesse. Do you guys want to invest? Free coffee on us. Why you take your pictures? For real. No, así está la cosa. Pues qué triste eso que haya gente así, ¿no? Que abusa de otros. Y más es entre nosotros, propia raza, la neta. Sí. Porque entre nosotros mismos, no sé por qué, quieren hacer canones a veces la gente. Porque saben con quién sí, con quién no. Es la realidad, ¿verdad? Pero pues todos tienen su día. Así que, with that concludes another episode of The Supreme Connection. Así que, don't forget to subscribe to our Facebook page, YouTube, Instagram y all of the above. Y no se dejen transear. Y no anden de tranza, por favor. No. All right, everybody, say adiós. Bye. Te pasa.